Deja de perder el tiempo y ven aquí, Michael. Hola, Michael. ¿Qué tal te trata la muerte? Yaunty, ten la bondad de llamarme Shadowman. No hay lugar para Michael Leroy en la zona muerta. Como quieras, Michael. Me alegra verte de nuevo. Hacía siglos que no veía esa sonrisa tuya. Lo mismo digo. Supongo que habrás estado perdiendo el tiempo con esa vieja bruja. ¿Qué? ¿Dándole un buen chute de vudú para que siga eternamente joven? Algo así, sí. Me juego lo que sea que te ha estado llenando la cabeza con sus gilipolleces de almohada. Días del juicio por aquí, armagedones por allá, hasta que te vuelve loco. Pues sí, mencionó ciertos sueños proféticos que había estado teniendo. ¿De verdad? Pues por una vez creo que la vieja bruja tiene razón. ¿Ves aquella enorme torre negra de allí? ¿Cómo no voy a verla? Pues Bruegel, el pintor medieval ese, me contaba el otro día que se parecía muchísimo a un cuadro que había pintado una vez. ¿Te refieres a Pieter Bruegel? No, a Seamus, un primo lejano irlandés. El caso es que el tío estaba hecho polvo con el follón que está armando esa maldita cosa. Aparece de la nada y se hace sitio aquí como si no hubiera un mañana. Cosa que, por lo que dice Netty, puede no ser del todo metafórica. ¿Tienes idea de qué puede estar pasando allí dentro? Ni la más remota. Y lo que es yo, no pienso llamar a la puerta para enterarme. Todo lo que sé es que si va a pasar algo malo, saldrá de allí, fijo. Netty mencionó las almas oscuras. ¿Puedes decirme algo más sobre ellas? Creo que tendré que optar por la negativa de nuevo. Solo sé lo que me contó Netty, que son jodidamente poderosas, casi indestructibles, y que más vale que no caigan en malas manos. ¿Se te ocurre dónde pueden estar? ¿Qué pasa? ¿Tengo cara de guía turístico de la Ruta de las Almas Oscuras? No sé, deberías probar con todos los antiguos lugares sagrados, donde se encuentran los que gimen y se lamentan. Solo espero que ninguna de esas pobres almas haya terminado en esa asquerosa torre negra. Por lo que me contaba Netty, algunas sí. Razón de más para que yo siga adelante. Abre las puertas, Yaunty. ¿Tienes trabajo, Michael? Abre las puertas y cállate, Yaunty. Te he contado ya aquella vez en que Atila el Huno y yo nos dedicamos a jugar a los bolos con las cabezas de los aristócratas franceses guillotinados. ¡Yaunty! Vale, vale, tío. Hay que ver lo serio que te pones, total, porque vaya a acabarse el mundo. ¡Ábrete, sésamo! Oye, si te apetece charlar, estaré por aquí. Es una pena que nunca nos echemos un trago juntos frente a un buen fuego de turba. Yo no bebo con serpientes. Esto es la zona muerta, el otro lado, la nada más allá de las puertas de huesos. Aquí es donde Luke, mi querido hermano perdido, vaga solo, sin rumbo, entre aquellos que no pueden morir. Él, aún con el dolor de la muerte, que yo quizá descubra en mi corazón destrozado. Aquí, la verdadera oscuridad que hay en el corazón de todas las cosas, se hace realidad. Lo que vemos en los dominios de la muerte está tan vacío como la mirada de un cadáver, tan frío como la luz de una estrella moribunda. Lo tengo. Lo tengo.
Lo tengo. Thank you.
Soy el señor de la zona muerta. Parece que alguien me ha dejado una nota.